Ahí está. Mira la Efectivamente, wea, buena. efectivamente, cuando puse la opción, apreté el botón de parar stream. Podríais hacer un video en YouTube. ¿Cómo instalar el Team Loader nuevo? Lo descargáis y lo instaláis. No, qué paja. Un video de 30 segundos. No, no quiero volver a hacer videos de cómo instalar cosas. Jamás, no, no quiero volver a No, esa no, época no de oscura, por nuevo. favor. No, mucha gente me pregunta, ¿y cómo se hace, y cómo se hacen pirata? Y es como, no sé. Paren de preguntarme, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste la voz de la gente como si tuviera retraso? Eri, ¿cómo podéis decir que la gente con retraso tiene esa voz? ¡Ya! Te hice el meo reversa. Te tiré el meo reversa en Oh, la cara. me cagaste, me cagaste, me cagaste. Te Espérate, tiré el meo. Te tiré el meo sí. reversa en la mesa. Tengo que esperar mi comeback. Espérate, espérate, espérate. Ajá. Déjame pensar, déjame pensar. Déjame pensar. Oh, me cagaste. Todo el oro. Yo me estoy entreteniendo sacando el oro con el Mindbinder. Está bien, perrito. Me alegro que esté entretenido. Mindbinder. ¡Mindbinder! Mindbinder. ¿Lo creí nazi? No, ¿y tú? Perdón. No, no, no. No, no. Has dicho cosas muy malas en tu pasado como para... Pues cállate, weón. Mi pasado es el pasado. Pero mi pasado me condena. Está bien, está Efectivamente. bien. Hola, weá hermosa, ya. ¿Y vos? Culiao lindo, weón. Siempre. Culiao wholesome. Oh, unas botas de Hermes. ¿Por qué no le decís eso a la Gaby, conchetumare? Por... Mira, escúchame, pero el mazo y la remugre. Mira, diciéndole esa weá a tus amigos y no a tu padre. No es... Ya, perdón, Han perdón. pasado 7 años. Literalmente. Pero ahora es tu bolola. Oh, por la remu, estoy destinado a que me molesten con la misma mina, a jugar los mismos juegos, a tener... Vida culia triste, weón. Porque está, pero viste que es verdad. Si lo pensáis real, es como, oh, realmente este tipo tiene una vida demasiado triste. ¿Por qué no se mata? No, ya, no, no, eso llegaste un poquito lejos, llegaste un poquito lejos. Si quería hablamos de esto fuera de stream, de tu muerte, pero no, no. Pues estás llorando, te estoy riendo. Viste que en YouTube no puedo fumar, tengo que mantenerme family friendly. Mentira, mentira, es un tweet, ya no importa. Por eso, po. ¿Cree que en Twitch que no podía ir a fumar? No, en Twitch sí puedo fumar, leí las ¿Cachaste? reglas. Ah, ya. ¿Cachaste que iban a parar de desmonetizar? ¿What? Sí, de desmonetizar canales. Está bueno ya, hijos de puta. ¿Qué wey les pasa? YouTube se pegó la cachada y dijo, ¿sabes qué? En vez de desmonetizar canales, pongámosle a estos canales anuncios para adultos o para gente más Ya mayor. estaba. ¡Oh! Se demoraron 5 años en hacer eso. 5 años. Demasiado profunda la plática del Carlos. No puedo creer esta weá. Pero bueno, me alegro mucho, ya estaba bueno ya. Al fin, ese weón. Te juro que a veces pienso que estos weones tienen un panel de monos trabajando para ellos. Yo creo que hasta los monos pensarían mejor. YouTube es como el congreso de este país, ya, Hasta los monos oficen, se hubiesen pegado la cachada antes. sí. Chile culiao. Stonewolf, nosotros te queremos, Carlito. Gracias, perrito. Donó $1. Ay, qué tierno. Sí, no, pero Qué amor. sepa que lo digo de broma nomás. Realmente no quiero Sí, matar a los perros. Carlos de verdad no se quiere matar nada. Yo amo mi vida. Aparte no puede ser culiado narcisista, weón. Tengo dos moods. Tengo dos emociones. O me quiero mucho o me quiero matar. O me Como quiero cualquier matar millennial, mucho. pues, weón. O me quiero matar mucho.
No, mentira. No, así. No, hay días en que es como. Hay días en que es como. Pucha que sois bacán. Pucha que vos videos. Sí, es verdad. Pucha que vos videos bacanes por la remugre. ¿Por qué me quiero matar? Y después recuerdas por qué. Después recuerdo por qué. Porque juego el mismo juego. Me molesta. No. Me molesta con la misma mía. O ese fue el mejor rant. No me arrepiento de nada. ¡Ah, ¡oh, no! ¡No, no, no! Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, sí, sí. Carlos, si querís, podéis abrirte con nosotros. Nosotros somos una comunidad a la cual siempre te van a apoyar en todo lo que tú quieras. A veces pienso. Ya, bueno. A veces pienso. ¿Qué se sentirá realmente estar dentro de un traje furro? No, si sé que de verdad te lo estás preguntando en serio, si lo sé, te creo. ¿Qué tan degenerado tienes que ser para que eso pase? O sea, para que se te ocurra estar dentro de un traje y hacerlo ahí, en un traje de cuerpo completo, pero. Espérate, ¿se supone que lo hacen ahí? Sí. ¿What? Se frotan, ¿cómo? Se frotan. Nada más. Se frotan estando adentro. Una vez leí un creepy. Una vez, creepypasta. No, fuera el chiste, una vez leí un creepypasta de eso. ¿Qué? Una vez es que hay un tipo que sube creepypasta y a mí me encanta leer, o sea, escuchar los creepypasta mientras trabajo con mis cuestiones, po. ¿Ya? ¿Ya? Y la cuestión es que una vez, y hay unos títulos tan bacanes que tú te dan puras ganas de cliquear el video y escucharlo, ¿ya? Y una de esas cuestiones era y hay veces el tipo sube trollpasta, que son como creepypasta, pero no son, son historias así como historias tontas, pero contadas como si fuesen full creepypasta. Ya, perfecto, perfecto, ya maravilloso. Y uno de esos creepypasta se refería a un tipo que va a una orgía furra. Ya. Y después encuentran a un tipo muerto dentro de un traje furro. Y nadie se dio cuenta. Técnicamente, ¿cómo sabes si alguien, si un huevón de eso está durmiendo o si está muerto? Está bien. Me alegro por ti, Carlito. Oh. No, conchetumare, corté muy hondo. ¿Te traumaste? No, me fui cortado. No, usted, caballero mío, está enfermo. No sea, ya. Marico, nada, lo mismo. Muy bien. Mi libertad de expresión, ¿dónde está? Carlos, te queremos caleta, pero no te vamos a regalar un traje de furry. ¿En qué crees que me voy a gastar todos los dólares que me depositaron hoy día? En darme la parte que me corresponde a mí. Le voy a dar la parte que corresponde a Leife para que pueda vivir un día más y después voy a comprar un traje furro. Porque se va a comprar su botella de oxígeno. No deberíamos reírnos de eso, weón. Pero ¿por qué si tú eres afectado? Ya, sí. si no te molesta, entonces. No, no, ya, si tú eres afectado, se me queda, weón, me importa. Si no te. No. Ah, muchachita, Carlos. Muchacha, ¿qué me pasa? Estoy tan rico. Weón, estoy tan entretenido. Igual. Esta es la parte que más disfruto de la serie, conversar puras cuestiones enfermas. Sí, yo también. Claro, si yo en realidad me he matado muchas veces, pero revivo. ¿Y qué huevo es Jesús? Vuelvo. Lo malo, cabros, no se maten. Por favor, no se maten. No hagan eso. Piensa. Vayan a buscar ayuda profesional si es que de verdad están teniendo esos pensamientos feos, ¿ya? Piensa que hay una probabilidad muy grande de que respawnen como un niño de la India. No nos metamos ahí, ya. abstengámonos de meternos ahí. Ya, pues. Pueden que respawnen como una vaca. En la India. En la India. Igual, ahí sería bueno. Porque te. Me encanta. Te van a tratar como un dios. Vas a tener tu propia casa. Vas a tener una mejor calidad de vida que aquí en Chile. Cualquier. Viviendo como una vaca en la India. Fuera de chiste, bo, la wea triste. Caracol olímpico. Maravilloso. Maravilloso. Ahí, ya, nice.
¿Verdad que tengo un gancho que soy a huevo, no? Estaba todo el rato construyendo con plataformas cuando me puedo enganchar de la muralla. Maravilla. Maravilla. Lo malo de respawnear es que puedes respawnar como un niño de la India, pero lo bueno es que puedes respawnear como una vaca en la India. Básicamente. Hay altibajos. Altibajos, es como cualquier. Como cualquier persona. Como, es que el mundo está balanceado, po. Sí, pues. Hubo un parche muy grande en el mundo. Sí, si alguien respawnea como una vaca en la India, alguien respawnea como un niño en la India. Bueno, cabros, Mr. Carlos habla, y aquí ahora está, digo, los cambios del parche 1.4.7.1 del mundo. ¿Del mundo? Del mundo. La probabilidad de reencarnar como una vaca ha bajado a un 40% en lugar de 50%. Parece como si estuvieras dando una noticia. Y tenéis voz de estar dando el tiempo, dando una noticia terrible. 47 muertos encontró. Me acaba de llegar una noticia de que 47 muertos fueron encontrados a las afueras de un edificio en la India. Oh, de 47 muertos fueron encontrados vivos. Pero qué bueno, pero qué wholesome la noticia. Perdón. ¿Cómo se te ocurrió un saludo tan original y épico para los videos? No sé si es sarcasmo o no. No se ve, Rito. Ya sé lo que voy a hacer. ¡Oh! Me acuerdo solamente que fue por Pyro Senegal. Pyro Senegal. Ese era como un leafy, ¿no es cierto? Sí. Sí, me acuerdo. Que tenía como la foto de un furro. Sí, del Five Nights at Freddy's, ¿no es cierto? Sí, ese mismo. Ya, sí, se me acuerdo. Ustedes se preguntarán, ¿por qué él? Porque me acuerdo que molestaba de forma recurrente a otro tipo de... a otro usuario de internet. De que YouTube. Era, que era Comedy Shorts Gamer, creo que se llama. Y ese tipo, me acuerdo que saludaba... ¡Hey guys! ¡Comedy Shorts Gamer here! Y me da cualquier risa la... cómo lo molestaba, así que fue como... Oh, ¿cómo se podría traducir esto? Buena cabrón, Mr. Calol. Y así fue como nació todo. Y así fue como el mundo se creó. Y así fue como nació Equestria.